Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Fans World en vivo. Me dejan presentarle al invitado que sí vamos a tener hoy, aparte de Felipe Contempomi. Otro más te digo. ¿Qué piensa? ¿Que este programa va a traer a todas las estrellas de este país? Te lo juro, te cuento quién viene hoy. Mariano Martínez. ¿Qué? Yo juro. Sé que soy pesado, celoso, maníaco de pelo. No, hoy tenemos realmente tres galanes que me tienen a mí, y aparte va a estar Felipe Contempomi y Mariano Martínez. Bueno, Coco, presenta la nota que te toca, porque dale, porque ya no te aguanto. Está diciendo cualquier cosa. En la cocina, sin el mate, para presentar a un genio, la verdad, un amigo de mi familia, es actor, productor, pero creo que la mejor presentación para él es decir, el papá de Olivia y de Emilio. Con ustedes, Mariano Martínez. ¡Oh! ¿Sabes que estaba escuchando recién? Y decían, Contempomi, Usain Bolt, y yo, y me deprimí un poco. ¿Por qué? ¿Vienen allá arriba los invitados? ¿Todo bien? No, bueno, vos te nombramos rapidito, ¿viste? Claro, y encima, claro, decían a propósito lo de Remis, ¿no? Dijimos que estoy 10 minutos nada más, chicos, tenemos tarde. Estrellas hoy. Sí, acá todo lo voy. Sí, ahí. ¿Los cambiamos acá? ¿Estás acá? Sí, estamos ahí. Bueno, estoy mareado. ¿No tenés preparada la luz o nada de eso? Este es el perfil que más me gusta, ¿sí? Ah, saben que la luz tiene que estar preparada, tipo Susana. Te mandamos tarde el release, María. Yo tengo esto. No. Llegó tarde, no sé si usted lo mandaron tarde. ¿Fue? Creo que sí. Cuando lo vi a Feli así todo grandote, dije, bueno. Que se quede un rato más, claro. Sí, yo te conozco. ¿Cómo anda, María? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien. ¿Estuviste el viernes aquí tu capítulo, no? De Fundación Huésped. Sí, salió el viernes. ¿Cómo fue eso? Bien, muy bueno. La verdad que fue una muy linda experiencia. Hacerlo fue fantástico. Está bueno apoyar a esa fundación porque lo que hacen ellos es muy importante. Concientizar sobre el VIH es importantísimo. Hay un montón de cosas que ya sabemos y otras que parece que... Pero no todo el mundo las sabe. Hay desinformación. Sí, no sé si desinformación. La gente por ahí no toma conciencia. Que lo importante que es cuidarse primero para no tener el VIH y después lo importante que es hacerse a tiempo o hacerse cada por lo menos un año el test, el análisis, para agarrarlo a tiempo, porque eso trataba el capítulo, una vida posible si vos lo agarrás a tiempo y podés tratarte, podés tomar el cóctel, que son dos o tres pastillas como mucho, y tenés una vida normal, lo que quieras, claro. Familia, hijos, inclusive sin que tengan el VIH en sangre ellos. O sea, si vos lo tratás, es mucho mejor. Pasa que a veces el miedo, el no querer saber, te paraliza. No saber. No, y también a veces, no sé, muchos le tienen miedo. Viste, hablándolo con amigos, que obviamente después del capítulo y cuando lo estaba haciendo me preguntaban, y gente que no es tan amiga, te dicen, y yo me lo hago, pero me da miedo y tardo a veces un poco más en hacérmelo porque... Claro, tenía como cosa, digamos. Y digo, mira, si vos te cuidás, no tenés que tener miedo de nada. Lo que pasa es que, por si en algún momento no te cuidaste, y pueden pasar 10 años y no te manifiesta. Sí, que no está defensa. Activo. No está, sí, o está y todavía las defensas no te bajaron de un nivel que no te lo demuestran tan bruscamente, ¿entendés? Sí. Pero por ahí las defensas después te bajan de repente y aparece. O a veces te puede pasar que te agarra una bronquitis un poco más fuerte de lo normal, pero la pasaste. Claro. Y bueno, entonces, nada, fue bueno hacerlo porque, por todos, ¿no? Sí, es para concientizar un poco a la sociedad. Es bueno que se hagan esas cosas y la fundación lo hace. Está bueno informarse, está bueno en estas cosas prevenirlas. Claro. Y agarrarlas a tiempo. Che, Marian, hace un tiempo ya que arrancaste con tu productora. ¿Cómo te sentís con este rol de productor? Siempre estuviste del otro lado, más de actor, tu relación con... Bueno, como que me empiezo a caer acá y queda medio, ¿no? Raro. Quedamos chiquito. Todos así, nos van haciendo la seña de que... Levanten. ¿Cómo vivís de estar del otro lado? De ser el productor, el que elige a los actores, bueno, hablar a lo mejor con ellos. ¿Estás molestando? No, está bien. Estaba muy incómodo, ¿no? Estaba como puesto raro. Sí. Fue una muy buena experiencia, me encantó y lo quiero seguir haciendo. Me volví loco. Ese panella estuvo. Sí, yo estuve. ¿En serio? Sí. ¿Cómo me contaste eso? Bueno, se lo dije a Mica, pero vos estabas en otra y no me escuchaste. Sí, pues bueno. No me vas a hablar. Encima se va Carlos Paz, ¿sabía, no? Sí, se va con Muscari. Están como un poco enojados porque me voy. Voy a venir solamente los lunes y hoy es el programa contra mí. No lo puedo creer. Ah, sí. Lunes, miércoles y viernes. Celoso.
Pero réselos, se van con Muscari. ¿Quién más? Con Muscari. ¿Quién más? Luisa Culioc, Luis Albinoni, Gladys Florimonte. Sí, hacer de botinera. Lomas, hice una nota para él en un programa que tiene. ¿Cómo que Lomas? Lomas. No, Rema Ganú. Acá no, que no, acá que no se mal. Puede, hoy está todo mal acá. Ah, bueno, tremendo. No, no, está bien, igual no me metas. Estamos hablando con Mariano. Claro, no nos importa. Anota a Carlos Paz. Ya participó. ¿Se va a hacer de botinera Carlos Paz? No, no puedo creer. ¿De botinera? Yo hice casting también para la productora de Marian, pero no le gusté, no sé. Mira, viene a la pregunta que le hicimos, ¿cómo te sentís del otro lado? No, pero está bueno. No, había un gran equipo. Eran un... Yo quería que seas vos. Yo te luchaba hasta el último momento por vos, pero... Hasta el último... No, pero igual, no, ¿sabes qué pasa? Que vos ya estabas en otro proyecto. Sí, bueno, ponele. Y no, sí, ya estabas en otro proyecto. Sí, pues. El que hiciste después. Mira, ya lo hace sentir mal. No, me siento mal. Tranquilo. No, ella estaba en Dulce Amor. Sí, estaba ahí. Verdad, y verdad. Mi amigo Sebastián Estebanes, que es mi amigo, ya me había contado que ella estaba ahí. O sea, que yo me enteré después de que... Porque había una castinera que se llama Casting Club, que nos prestaba servicios. Yo igual lo contaba, lo quería decir como algo positivo, porque cuando había yo un lo montón vi, de actores... Me encanta, aparte ella me encanta, es una genia. Pasa que ya estaba en otro programa, bueno. Con un amigo. No, tiene que tener código. Esa es la parte un poco fea de ser productor, como... Claro, que, eso. Capaz te cruzás con algún colega o algo y vos sos el que decide y medio que son... ¿Te molesta o no, amigo? No, qué sé yo, la verdad que no... No sé, no, porque vos tenés que ir en pos de un claro, proyecto producto, obvio. Y ser fiel a lo que vos querés hacer, ¿no? No es una cuestión, no es de amistad, sino te va a ir. No, pero por ahí viene alguien y te dice, che, Marian, dale, estoy sin laburo, y es como... No, está bien, pero te cuesta, no. ¿Viste? ¿Te pasó? Sí, me pasó. Y no estuvo bueno, mira, esa es la parte incómoda, ¿no? Claro. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que hay que aprender a manejar porque uno tiene que pensar en el producto, en el proyecto. No puedes pensar en... Más allá de, viste, la sensibilidad te juega muchas veces a... Bueno, a mí me jugó inclusive... Y siendo actor capaz también te pones en ese lugar y decís, bueno... Como... Y sí, porque te pones... Obvio que a uno te falta laburo, quiere decir, No, pero, pero puede pasar. A mí, no sé, hace un año que este año no hice nada porque estuve... peleando por meter mi proyecto continuar con esto que empecé de 13 mares, que es mi productora, y le dije que no a un par de trabajos. No se dieron las cosas como esperaba este año, todo se atrasó para el año que viene, las cosas que se iban a hacer este año, inclusive una que me habían propuesto para hacer en Telefe, que es Papis, que ahora se estrena. Ajá. Se iba a estrenar en el 2014, se iba a estrenar en el 2013, se estrena en el 2014, y todos los cálculos se te van porque decís, bueno, yo no acepto porque voy por algo, voy a hacer proyectos de mi productora, quiero actuar ahí, quiero ponerle toda la energía, ya hice uno, pasé un torbellino de cosas difíciles de encarar, como actuar y producir al mismo tiempo, o sea, es una locura, y por ahí no, o sea, salí muy airioso, pero no me armé tanto y hacía todo, ¿viste? Hacía claro. Mucho, más allá del equipo que tenía que era increíble, me metía en todo, y eso te quema un poco. ¿Pensaste que iba a ser más fácil? No, fácil no. Lo que pasa es que pensé que iba a poder delegar un poco más y por ahí a veces... Sí, como muy involucrado. Tu productora, te querés como... ¿Querés que las cosas salgan...? No, siempre querés que las cosas salgan bien. Lo que pasa es que por ahí a veces no sale todo como esperás. Nunca sale todo como esperás. No, nunca. ¿Y te tocó mandar de viaje a alguno? ¿Mandar de viaje? No. Mi personaje se enferma el padre y se tiene que ir a París. Me tiraba todos palos acá. Abrís el capítulo y te vas a Venezuela. Es terrible eso. No, porque era un unitario que ya estaba... Claro. Era un formato que compré y estaba escrito... Ah, ok. Ya estaba la historia delineada. O sea, una vez que te embarcás, ya tenía principio y fin, digamos. Bueno, tenemos preguntas de la gente, de Alma. Ah, sí. A ver, ¿quién se encarga de regalar los regalos que de te guardar. Damos? ¿Vos o Juli? Ah, ¿quién se encarga de guardar los regalos que te damos? ¿Vos o Juli? Dice pregunta. Jazz Hazard. No hace tantos regalos igual, ¿eh? Quiero que... ¿Qué está pasando? Okay, ¿no? Palito ¿no? Para... Ahora viene papá. ¿Qué estás necesitando para Navidad? Tantas que no. No, pero yo los guardo, los regalos. Igual ahora con esta etapa de Twitter y todo es mucho mejor porque uno puede guardar mejor los Twitter. Las cartas a veces se te acumulan. En la época de las cartas. Sí. Te acumulaban. De las cartulinas. Por suerte, gracias a Dios, se te acumulaban las cartulinas, los ositos de peluche. Yo los guardaba todos y en un momento no podés guardar todo. Es imposible guardar todo porque no tenés 1000 cuartos. ¿Llegó Juli y te tiró todo o no? No. Yo doné todos los osos de peluche también. Está bueno. Y sí, en su momento los que de Son Amores o de esos programas. Eso te iba a decir, la de Marquesi. ¿Era? La de Marquesi. Ahí, esa fue tu época. Sí, esa fue una linda época. Linda, era, ¿no? Joven, todo. Acá 140 no alcanza, @140 no alcanza. Mirá la cuenta que se armó. Tremendo invitado en Fans World Vivo, grosísimo Mariano Martínez. Cantate a capela un tema del Rey Sol Marquesi. ¿Cómo? Martínez, ¿se equivocó? Rey Sol Martínez.
Y claro, se pudre todo. Y se pudre todo. Acá, acá aparte, como si Dalma, no, no, el Dalma te va a acompañar. No, si fuera acá bien, pena, vos podés, yo claro. Sé que soy pesado. No, ¿te gustó esa etapa de cantante? Fue agudo. Sí, me divertí. La pasé muy bien. Sí, me divertí mucho, grosso. Estuvo buenísimo. Mirá. Hay un amigo que me dice, no digas grosso, que queda mal, pero me lo leí. Claro, me puso acá. Yo ahí. Me quedó grabado. Me divertí mucho, sí, mucho. La verdad la pasamos muy bien haciendo eso. Y fue un personaje que quedó muy marcado también. Digo, la gente hoy, después de tantos años, sigue acordando la canción. Chicos que no lo vieron, lo ven por internet, por YouTube, y me dicen que no vieron el programa. No saben ni qué son Amores, y vieron y escucharon José, de Rey Sol. Increíble. Claro. Me siento Johnito Lengua. Sofi Mununa dice, ¿tu mujer es celosa de las escenas hot que tenés que hacer a veces? Sí. Ay, no sabía qué. No sabía si mandarla sí, al frente. No, es, y yo también me pondría celoso. ¿Y cómo se trabaja eso? Ella te dice... No las ve. Y el día que la vas a hacer, ella te dice, avísame que hoy te toca esta escena, no está al tanto de nada. Me dice... Sí, avísame, claro. Si quiere ver el programa, me dice avísame, porque aparte igual es un momento... Y ahora que tengo hijos, claro. Y con mi hija mujer, mi hija me cuestiona todo. ¿No? Todo. ¿En serio? Sí, hace poco una situación muy divertida. Bueno... Que viste, yo hago unas gráficas en calzoncillos. Sí, sí. Entonces, me tengo que cuidar para eso, porque tengo cero genética, un desastre. O sea, tengo que cuidarme bastante para. Mariano, basta, siempre que te veo estás impecable, no mientas. Sí, ¿qué es eso? Te vi con un mínimo exceso de más. Porque hago deporte y porque me cuido, la verdad. Y que yo que... también, no puedo, no llego. Mica se está preguntando por qué se cuida hace 40 años. Y no pasa, no me estaría funcionando. No, pero funciona. A veces te ves comandar algún desliz grosso, así que. Sí, claro. Hay que ser constante, conducta, ¿no? Sí, conducta total, más que nada. Y bueno, nada, se dio la oportunidad, es una marca que iniciamos juntos en realidad con Bazán, se nació con mi gráfica, digamos, sí. la marca no existía. Y lo dudé un montón porque era, viste, estar bastante expuesto, estar en calzoncillos, sí, así, obvio. Es como, así, y bueno, al final... ¿Y tu hija te vio? No, mi hija lo había visto cuando era muy chiquita, no se acordaba, y me había dicho, ¿por qué papá que se va a bañar? ¿Qué está así desnudo? Ay, no. ¿Qué se va a bañar? Pero era cuando tenía 2 años, que mi hija habla de los 7 meses y mucho de más a veces. ¿Mentira que hablas de los 7 meses? No, sí, jodido. Ah, no, Susana, y yo qué sé. Es Susana, que es abrió vivo. Y no, bueno, la hago corta porque me voy por las ramas. Aparte no se nos va el tiempo y me dieron 5 minutos de programa. No. Y... Ay, pero que Feli se olvidó decir algo.